Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javi Drom y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos al número 36, a Bulwark, dentro de la línea Master X Series de X Transport. Y si va una versión escala Masterpiece, y son ustedes porque digo lo de escala Masterpiece, de Bullhead. ¿Y por qué pongo a tirador de esta misma compañía y línea? Porque al fin y al cabo, este Bullhead es un remoldeado de todos los Fuso que han salido, bueno, que ha sacado X-Transport, ya sea Grapple, sea Inferno, sea este tirador, han sacado un montón. Entonces, da igual el que sea, este es un remolde de estos. Como ustedes, la caja es más grande, y ahora vamos a ver por qué, la de tirador. Pero son cajas muy parecidas. El ribete blanco, ven ustedes el fondo, en ambos difuminado, y una ilustración muy bonita en la parte delantera. Bueno, si vamos girando la caja, nos encontramos con una leyenda aquí que viene a decir de que donde no hay lucha no hay fuerza, más o menos. Aquí tenemos la misma leyenda y una especie de radiografía de la figura en su modo alterno. Bueno, la imagen que también vimos por la parte trasera, nos encontramos este, bueno, esto es muy típico, es la tarjetita que traía tipo G1 con eso. Ese gráfico que con una, pues eso, con un plástico translúcido rojo se puede ver perfectamente, y aquí pues figuras de que ha sacado X-Transport peleando entre ellas. Es la misma, luego esta es más grande que esta porque el profile es un poquito más grande, depende de cómo sea el profile, pues la, o sea, tarjetita, dijéramos, es más grande o más pequeña. Por la parte de arriba trae nada, trae simplemente en este caso tirador y en este caso Bulwark, y en la parte de abajo pues suele traer siempre pues un poquito de publicidad de las siguientes figuras que va a sacar esta compañía. Bueno, si vamos abriendo ya las cajas, que para eso hemos venido, bueno, es lo que digo, el unboxing siempre, pero aquí también valdría para lo mismo. Vemos que aquí, vamos a ponerlo así porque trae estos pegados por ahí, vemos la figura en su blister, y si abrimos este Bulwark nos encontramos que es más pequeña porque la figura es un, no tiene exactamente el mismo tamaño. Ven ustedes que está adaptado al tamaño de la figura. No sé si va a ver bien porque tiene un plástico un plástico transparente para que la figura se conserve perfectamente. Pero ustedes que depende de la figura, pues está adaptada al tamaño, ese blister tan típico de X-Transport. Bajamos un poquito si les parece, porque si no vamos a ver nada. Y claro, esta compañía hace unas cosas tan raras con las figuras. Ay, que no salga. Ahí está. Hace unas cosas tan raras con la figura que cuesta. Claro, fíjense que de pasar de esto a esto, pues siempre cuesta un poquito. Bueno, si vamos abriendo, bueno, hasta aquí, bueno, minifiguras, estas, no me acaba de gustar mucho que haga eso esta compañía. En este caso, esta trae algún, a ver, si trae el arma por aquí colgando, cosa que no me acaba de convencer mucho. Y viene la caja con un poquito chafada, pero bueno, esto viene de fábrica, porque la caja exterior venía completamente intacta. Bueno, si abrimos el manual, aquí nos encontramos, bueno, si vemos la cosita del manual, mejor dicho, nos encontramos con una tarjetita, viene un poco doblado, pero viene doblado por la forma de la caja, una tarjetita de un grosor, vamos a ver, ya digo, más grueso que los plásticos que usa atacar en sus figuras. Pues eso, con una ilustración de este Bulwark, que es la misma ilustración exactamente, y contamos aquí con el profile y las estadísticas de esta ciudad, muy muy buena. Y si luego abrimos ya el manual, que es tipo libreto, contamos con la misma ilustración que la caja, y ya empezamos, bueno, aquí varias tomas de la figura. Esto está muy bien, que me falta la toma trasera del modo rock para ver cómo se está bien transformado completamente, porque aquí sí que tenemos dos tomas, pero eso me gusta de Takara, que echa, bueno, pone todas las tomas para seguir por detrás, tienes bien transformado. Bueno, empezamos del modo alterno al modo robot. Se transforma parecido a los Fuso, pero tiene un gran remoldeado en la parte trasera, toda esta parte de la espalda, para adecuarlo al personaje, conseguir esta espalda de aquí. Vean, aquí sí que tenemos la toma trasera. Esto es lo que me gusta, porque aquí tenemos toda la toma de la figura, para saber si uno tiene bien transformada o mal transformada. Eso está genial.
Ya veo que toda esta parte es el remolde, toda parte de la espalda. Una vez que aquí, pues eso, se puede abrir la puerta, por ejemplo, y otra toma del modo alterno. Estas son imágenes reales, reales, reales completamente. Fíjense, reales completamente. Así que nada, vamos a sacarlo de su sarcófago de plástico a ver qué tal está la figura. Al ser un remoldeado, tendríamos que ir ya directamente a hacer la comparativa, pero bueno, déjenme recrearme un poquito y enseñarles un poquito qué tal es este modo alterno tan bonito. Luego, bueno, primero fíjense el verde precioso que le han dado, ese verde oliva, creo que es demasiado el tono, que bueno, tienen ustedes las ventanitas que tienen, han puesto toda esta caperuza para tapar, pues eso, pues las, digamos, las partes de camión de bomberos que tendría, que sería más o menos lo que es el original. Bueno, lo que es el molde original y no este remoldeado. Fíjense qué bonito, ahora veremos a las comparativas. Vean, muy bonito la estrella, muy bonito. Luego fíjense la parte de arriba también, qué bonita la han dejado. Aunque tiene que unas líneas de transformación un poquito a 45 grados, un poquito rara. Lo normal es que sean líneas perpendiculares, horizontales, verticales, pero no a 45 grados, es un poquito raro. Luego vean la cabina con ese verde, el cromado, cómo resalta aquí, bonito, y con todas las luces, claro, fíjense cómo brilla. Y el, bueno, el cristal ahumado negro que le han dado a la cabina queda muy bonito, porque va a ser el interior, queda muy, 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 muy bonito. Fíjense cómo refleja, me refleja a mí mismo ahí abajo, si ustedes quieren verme, estoy ahí oculto en el cromado. Vean qué bonito, los limpia parabrisas, las luces de emergencia, las bocinas que tiene arriba, qué bonito. Fíjense, son ustedes que el, bueno, el retrovisor gira y vean ustedes cómo abre la puerta para descubrir el interior, que está bastante detallado. Tiene, bueno, esa parte, esa barra roja es, pues eso, es la luz de arriba, que en algún sitio tienen que sujetarla. Bueno, está bien. Vean ustedes el volante y vean ustedes incluso el asiento. Muy, muy, muy bueno. Creo que es una figura muy bonita. La parte trasera, fíjense, también detallada. Tiene ahí la pegatina de Quality Control, vean ustedes. Muy, muy bonitas llantas, pues como bueno podía ser de goma, y fíjense las llantas verdes también, qué bonitas ruedas de goma con llantas verdes, muy bonitas, muy, muy, muy militar, un modelo muy, muy militar. Aquí la escalerita y estos detalles que ahora los comentaremos, pero fíjense que algo que es muy, muy bonito, este modo alterno realmente es precioso. Vean ustedes qué bonitos se ven los dos juntos. Qué bonitos se ven. Vean cómo son exactamente igual de largos. Porque toda la parte de abajo, toda esta parte de la cabina, toda la parte de abajo hasta aquí, es exactamente la misma. Este es un poquito más largo, pero puede ser un poquito la parte trasera de la escalera. Pero en general, todo esto es igual. Es igual al punto que les decía antes, que fíjense que, por ejemplo, vamos a ponerlo este, vamos a ponerlo aquí así. Fíjense que la decoración que tenemos aquí, aquí abajo, es exactamente la misma. De hecho, tiene las mismas, no sé cómo se llama esto, bueno, estas patas que tiene para estirar la grúa, que está pintada aquí. Esto, estabilizadores, es la palabra que buscaba. Tiene los mismos estabilizadores, lo cual es una tontería, porque este no tiene que estabilizar nada, realmente. Tiene toda la parte de abajo, es exactamente igual. Aquí pues se ve la misma decoración, bueno, prácticamente la misma decoración. Con aquí se ve, a ver, la pala que está en este lado. No. Bueno, pues tiene una decoración bastante, bastante similar. Toda la parte de abajo con los mismos cajones, ven ustedes, es exactamente lo mismo, la misma decoración. Y fíjense juntos qué bonitos que se ven. La verdad que Tirador es una de las figuras estéticamente pues más bonitas que tengo por la combinación de colores. Ahí X-Trasbox se salió. Ya saben ustedes que muchas veces les pego palos a X-Trasbox, pero es con razón, pues son figuras de mala calidad. Pero estos Fuso han sido muy, muy buenos. Lo digo, fíjense, las mismas escaleritas, las mismas patas estabilizadoras, los mismos cajones. Es que es un calco, y la parte trasera de las ruedas es exactamente la misma. ¿Qué cambia? Pues toda esta parte, que este se la han dado nueva para sustituir a la parte de la escalera. Es la única pieza que cambia. Fíjense que por delante ambos son exactamente iguales. Vean ustedes que son exactamente iguales, son un calco
uno del otro. Cambia los colores de algunas luces, pero por lo demás son un calco. Las luces de emergencia también cambian los colores, pero por lo demás son exactamente iguales. Y por la parte trasera, tres cuartos de lo mismo. La parte de abajo, que es lo que ambos comparten, pues son iguales. ¿Qué cambia? Pues cómo han decorado las luces. Pero toda esta parte de abajo es exactamente igual. E incluso fíjense, las llantas son las mismas, la delantera y las traseras. Son también las, a ver que se vea, son las mismas llantas exactamente, tanto las traseras como las delanteras. Son exactamente iguales. Ya digo que son muy, muy bonitos. Y con este molde, de verdad, creo que si sacan reediciones voy a seguir comprando, porque este molde de X-Trashbot sí que merece la pena. Y para la comparativa de escala, añadimos también al MP44. ¿Qué tal está la escala en este modo alterno? Pues creo que no está mal del todo. Luego veremos en el modo robot, pero en el modo alterno, pues no está mal del todo. El Fuso era un camión bastante, bastante pequeñito, entonces no lo veo mal del todo. Luego en el modo robot veremos a ver qué tal me da. Que si solamente tenemos una figura de esta línea Animated Prime en escala Masterpiece, va a ser difícil compararlo con otras figuras que ni siquiera han compartido universo, por así decirlo, porque este Optimus Prime debería ser, pues es un Optimus Prime, pues escala Masterpiece, pero de Animated o Prime, no de G1. Entonces es complicado. Yo creo que para una escala Masterpiece en este modo alterno, pues no se ve mal del todo. Pero en este caso siempre digo lo mismo: cuando no hay una escala clara o mezclamos líneas, pues ya lo que les parezca a cada uno, es muy complicado. Yo en este caso los veo bien, y en una estantería me podrían entrar los dos juntos. Se ve bien y pueden entrar los dos juntos, pero es, pues eso, es una forma de verlo mío. No es como cuando hay una escala oficial que dice, no, ¿esta escala o no esta escala? En este caso, esta escala, no sé. ¿Cómo lo veo yo? Pues yo los veo bastante bien. Pues al final sí que me voy a animar con una comparativa, y va a ser con el Animated de Takara y con el New Age. No pongo el Prime porque es un todoterreno, que no tiene nada que ver completamente, así que ese vamos a dejarlo allá afuera. Bueno, como ven ustedes, con el Takara, que es el, digamos, el concepto original, es el primer Bullhead que yo recuerdo que saliera, no recuerdo que hubiera otro anterior, pues no tiene nada que ver. Bueno, la estrella se la sigue conservando, es un camión también más o menos, pero poco o nada tiene que ver. A mí me gustan estas reinterpretaciones de estas figuras porque quedan muy bien y son muy aprovechables, pero ya digo que poco, bueno, poco no, nada, nada, de nada, de nada, de nada tienen que ver uno con el otro. Ya digo que nada, que de nada. Este es un Voyager. Luego veremos a ver en el modo, el modo combinado no, perdón, el modo robot, cómo se queda, pero ya digo que no tiene nada, nada que ver. Ya digo que esta es una versión ultra realista y esta es una versión ultra caricaturizada. Y lo dejé ver a la primera. Bueno, vamos con el New Age. Ven ustedes que el New Age sí que es muy parecido. ¿Y por qué es muy parecido? Muy sencillo. Ambos son remoldes de los Fuso que han sacado esas compañías, tanto X-Trashbot como New Age. Son, dijéramos, hablando llanamente, son remoldes de Inferno, por ejemplo, que sería, digamos, el Fuso original, Inferno y Grapple, sean los Fuso originales. Entonces, ya digo que tienen mucho en común. Fíjense que tienen las ventanillas que ven aquí arriba, tienen los estabilizadores, que no lo necesitan porque realmente no hay ninguna grúa que estabilizar, y ven ustedes que sí, pues tienen la misma forma en la parte trasera, porque ya digo que ambos provienen del Fuso, entonces son muy parecidos en ese aspecto. Este no tiene estabilizadores delanteros, pero porque tampoco lo tenía Inferno. Bueno, no recuerdo si tenía Inferno o no los tenía. Pero bueno, con ustedes son muy, muy parecidos. Poetas, pues igual, vean ustedes que también son muy similares, porque como les estoy diciendo, vienen del mismo modelo. Al fin y al cabo, pues ambos son remoldes de Inferno o de Grapple. Con ustedes que son
muy, muy, muy parecidos. Es un fuso, al fin y al cabo. Así que ya le digo que con el New Age tiene bastantes puntos en común. Usted se ve bastante similar. Y con el Animated, pues no tiene absolutamente nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. Bueno, pues ya ven ustedes que tres interpretaciones de Bullhead, bastantes bonitas las tres. Pues el resultado es sorprendente, pero bastante convincente, porque realmente el molde le queda bien, el fuso le queda bien a este personaje. Fíjense que es bastante, una proporción bastante heroica, bastante estilizada, lejos de la flacidez que se le supone a este personaje, pero queda muy, muy bonito. Podría pasar perfectamente por una buena representación de Bullhead. Muy, muy buena. Sorprende también el tema de cómo han aprovechado todos esos paneles. Creo que los he plegado bien. Creo, no estoy 100% seguro. He hecho muchas fotos para pegarlos bien, porque el manual es un poco engorroso en ese aspecto. Pero creo que están bien plegados. Lo que me acaba de gustar es que se separan con bastante facilidad los tabs que tiene colocados para tal efecto. Pero bueno, queda un resultado de una mochila muy buena. Y también fíjense por detrás como hereda las piernas del fuso. Nunca me ha gustado cómo queda esto. Y creo que no hay otra forma de transformarlo. No lo he encontrado yo al menos. No me ha gustado que queda este hueco en los pies del fuso. Pero bueno, en general el resultado es bastante convincente. Y la mochila le queda muy bien. Tanto visto de espalda como visto de lateral y propuesto de frente, que de frente pues apenas se ven esas partes, pero queda bastante bien y no molesta para el movimiento de la figura ni para nada. El color, ese verde militar que le han dado, queda muy, muy bonito. Y fíjense el detalle de las estrellas blancas a los laterales de los hombros, que quedan muy, muy bonito. Lo único que queda un poco raro es esa boca de Popeye que le han puesto. A mí me parece Popeye que estuviera muy hinchada. Y luego el movimiento, pues lo que hace es tapar la nariz. No acabo de entender muy bien por qué no. Se supone que el movimiento es para que hable, pero hablar es taparle los ojos y la nariz. Queda un poquito extraño, pero bueno, queda bastante bien. Las tres quedan muy bonitas, son en relieve. Quedan muy, muy bonitas. Ese contraste del blanco con el verde queda muy, muy, muy bonito. Ya le doy la mochila, ya como les dije, queda muy bien. Nada aparatosa y consigue el resultado que quería, que es esas formas que tiene, que luego veremos en el Animated, que es pues la versión en la que más se basa este, mucho más que en el de Prime, que no vamos a usar para la comparativa. Pero queda muy, muy bonito. Yo le digo, por lo demás, es un fuso, es un inferno, es un grapple, es el que ustedes quieran. Fíjense, estas partes de aquí, ya lo veremos a ver, pero son todo partes heredadas. Les puedo decir que la combinación queda muy bonita y no desentona para nada, que una representación de este personaje bastante actualizada, quizás más heroico de lo que le correspondería en general, pero con una proporción muy bonita y muy, muy estilizada, muy, muy bonito. No pensaba que este molde pudiera funcionar con basándose en un fuso, pero New Age ya nos enseñó que sí que podía funcionar. Y de hecho, yo les digo que este, por ejemplo, también queda bien. Ah, por cierto, los pies siguen siendo muy grandes, pero bueno, tampoco quedan mal. Yo digo, como una figura caricaturizada, queda bastante bien con los pies tan grandes. Quizás en los otros fusos no queda tan bien los pies tan grandes, que tienen que ser más cortos, pero como es una figura de caricatura, dijéramos, este Bullhead, queda muy bien. Como ya les dije, en general es una figura que queda bastante, bastante correcta. Como ya pasaba en el modo alterno, no puede esconder su origen. Es un fuso con todas las de la ley. Fíjense que todo, prácticamente, hasta aquí, todo es igual que en este. Todo, prácticamente todo. De hecho, es tan parecido que si ya le han quitado el Give Me del brazo, que no le pega mucho a Bullhead. No recuerdo que Bullhead tuviera esa arma en el brazo en una de sus versiones. Recuerdo la maza, por ejemplo, que tenía, pero esa arma no la recuerdo. Pues hasta ese arma se la han dejado. Es un fuso con toda la de la ley. Fíjense que visto de frente es completamente igual. Los pies son los mismos, con las mismas luces, aunque no pintadas de la misma manera.
las piernas y muslos siguen siendo igual. De hecho, tiene hasta este círculo. Pasa que, claro, al no estar pintado, no es tan evidente. Tiene ese círculo. Fíjense que el brazo es el mismo, aunque han cambiado esta parte, han puesto la estrella, pero es lo mismo. Lo mismo, fíjense la forma del brazo. De hecho, ya les digo, tiene hasta el mismo arma, hasta comparten arma. Y también, bueno, aquí en la pierna sí que ha modificado este panel, pero solamente este panel, o sea, no podíamos poner la manguera aquí, por ejemplo. Por cierto, me falta la manguera de otro lado, tengo que buscarla, por digo, por si son ustedes gente que se fija bastante y se encuentra en ese detalle. No tengo la manguera del otro lado, no sé dónde la he dejado. Bueno, lo que decía, no es el mismo panel, pero en cambio los estabilizadores sí que están, incluso esta pieza está exactamente igual. Lo que es evidente es que toda la parte trasera, incluido esta especie de cajón donde siempre ha ido la cabeza de estos personajes, eso lo han cambiado. De hecho, fíjense que este tendría colgando, aún tiene los estabilizadores, ambos los tienen, pues tendría colgando toda la parte de la escalera, y este no se tendría estos paneles que hacen esa forma que lo veremos que es tan típica de este personaje. Por supuesto, los pies vistos de lado son iguales, los brazos son iguales, y digo, tiene hasta el mismo gimme y la rueda han colocado en el mismo sitio. Quedan muy bonitos ambos, pero bueno, son ustedes de toda esta parte de aquí. Bueno, el mecanismo de pliegue, que es un infierno, recuerden ustedes de sacar esta pieza que gira para poder colocar la tapa que lleva en la cabina en modo alterno, hasta ese mecanismo es exactamente igual. No se va a ver, porque no creo que se vea, pero bueno, sí, fíjense que se va a ver aquí un poquito. Vean que tiene hasta el mismo muelle, el mecanismo es exactamente igual. Lo que cambia es, ya digo, pues toda la parte, toda la parte trasera, que en este caso sería la escalera y el cajón donde va metido la cabeza, y en este caso sería toda esa parte que forma la parte trasera del modo alterno, que se convierte en esas piezas para hacer esa improvisada espalda. Pero más fíjense, por detrás también sigue siendo igual, los mismos tornillos, todo es exactamente igual, no hay diferencias en ninguna parte, simplemente alguna cosa que haya puesto yo mal, pero no hay ninguna diferencia. Es que en cuanto a articulación, claro, si es la misma pieza, ¿por qué no va a tener la misma articulación? Pues claro, evidentemente, si este tiene aquí un ratchet, pues este va a tener el mismo ratchet exactamente. Si aquí tiene fricción y gira todo esto, este va a tener fricción. Ah, curioso, el tema de los manos, que no lo comenté, fíjense como unos son grises y otros son negros y blancos. Queda un poquito, parece un poquito guante de pobre que decían antiguamente, pero bueno, y lo he dicho, lo mismo, este tiene esta articulación, ratchet y ratchet y ratchet, y articulada todo eso, pues este va a tener exactamente lo mismo, ratchet, ratchet y ratchet por todos los lados. Es que son lo mismo, que ya lo fíjense, que incluso el cinturón, aunque parezca distinto, el cinturón es el mismo, parece que no está pintado igual, pero el cinturón sigue siendo el mismo. Y es que por tener cosas similares, hasta los extras son los mismos. Bueno, estos traen mucho más extras. Este único extra que trae realmente es el arma, que en Artfire es, bueno, en tirador es gris y en este caso es negra, pero fíjense que es el mismo arma que se coloca en la mano con ese pivote del mismo modo. No hay, lo que vengo diciendo es que no hay diferencias en estas versiones, no hay ni una sola diferencia. Ahora siempre pasa lo mismo, esto en cámara cuesta mucho, luego en su casa le va a costar menos, pero lo dicho, en cuanto a similitudes con los Fuso es lo mismo. Por cierto, la cabeza, creo que esta cabeza más grande le queda un poquito más proporcionada, pero bueno, solo es una pedrada mía, que decimos aquí, es una pedrada mía, pero creo que esa cabeza más grande está un poquito más proporcionada, pero bueno, ustedes juzguen por sí mismos. Como les dije antes, Bullhead nunca ha sido un personaje con una proporción hercúlea, con una proporción heroica. Más bien, ha sido un personaje pues con una proporción, pues es un poco más flácida, dijéramos, un poco más regordete, patitas muy cortas, cuerpo muy grande, incluso un poquito de barriga, en este caso simulada con la parte delantera
del modo alterno. Entonces, esta proporción es un poquito rara, pero ya New Age nos dio una proporción de Herculia y queda bastante, bastante bien. Bueno, New Age, Takara y este X-Trasbo. Como ven ustedes, tiene los rasgos, dijéramos, de Bullhead, como por ejemplo estas partes de aquí, que le quedan colgando, que estarían representadas por estas partes de aquí. Esas partes sí que las tiene. Como les dije, no puse el Prime porque realmente es más parecido al Animated, sobre todo por esas partes, que al Prime. Ya pasó uno. Y si quieren ustedes el Prime, pues en esta review tienen la comparativa con estos dos. La review de este tiene la comparativa con ustedes, más parecido realmente al Animated que al Prime. Queda bien. La espalda, ya digo, queda bastante bien. Pero bueno, es lo único que coincide. Porque realmente es que incluso el modo alterno viene un modo alterno muy distinto. Son muy distintos. Y sorprende lo mucho que este crece en el modo robot, fíjense, respecto a este. De hecho, tengo aquí el metro y fíjense que tenemos aquí, pues casi 25 centímetros, 24 centímetros a la cabeza. Aquí a la cabeza tenemos 14 más o menos, y si vinimos hasta arriba, 16. Y este a la cabeza tiene unos 11. Sorprende mucho que en el modo alterno estos dos no estaban en un tamaño similar, pues sí que no era tanta diferencia, es que es prácticamente el doble. Si medimos, fíjense, a las partes, estas partes de la espalda, este tiene 16 prácticamente, y este tiene pues 26, es que es muchísima diferencia. Ya insisto, no es el doble, pero es mucha, mucha diferencia la que se muestra entre ambos. Por cierto, como siempre, no me malinterpreten, este diseño me encanta. De hecho, la línea Animated fue de las últimas líneas buenas que sacó Takara, bueno, Hasbro y Takara. Realmente hacía las mismas figuras, aunque este acabado metalizado son ustedes porque por lo tiene, porque es de Takara, no es de Hasbro. Ya le digo, insisto, Animated es una de las últimas líneas buenas que sacó Hasbro y Takara, y Prime también era muy buena. Y por detrás ven ustedes que, fíjense, que curiosamente estos quedan con una proporción, una forma de V bastante similar, tanto New Age como X-Trasbot. Lo que llama atención es el color militar totalmente hablando de esta figura. Choca con este color bastante vivo y ese tono verde apagado queda un poquito raro. Me ha gustado este, no un color tan oscuro, porque tan pequeño o tan oscuro os había visto raro, pero sí un color un poquito más vivo de lo que tiene ese. Fíjense que los tres comparten una cabeza bastante similar, aunque estos dos tienen dientes. Eso sí que fíjense que es un poquito más parecido al... Ay, no te caigas, Colín, que estás aguantando. Lo que le decía, aprovechamos y lo cogemos. Bueno, estos tienen dientes como ese, y este pues es más parecido al Prime en ese aspecto. Pero bueno, lo que les digo, yo sobre todo las partes de la espalda, esas especies de hombreras que le quedan, eso es típico Animated. Así que lo que les dije, unas representaciones de Bullhead bastante curiosas. Y entre estas dos, de verdad, que claro, es que los dos son Fuso en su origen. Entre esos dos están muy, muy, muy similares. Con estimas diferencias, pero entre esos dos están muy, muy similares. Lo dicho, Bullheads para todos los gustos. Y acabamos con la comparativa de escala, aunque no tiene mucho sentido en este caso, porque Optimus y este Bullhead son de dos universos completamente diferentes. Es complicado compararlos. Pero bueno, hemos puesto todas las figuras que hemos usado en esta video review para esta traca final. Bueno, en teoría, lo dicho, no son del mismo universo, que es, bueno, saben ustedes que nuestro Optimus de Takara es la vara de medir, sí, por supuesto, con la mochila mejorada para que no parezca una mierda, que es lo que parece el Masterpiece, parece una mierda. Sí, con la mochila mejorada ya no parece una mierda. Bueno, lo dicho, esta es nuestra vara de medir. Ya dijimos en su día que Tirador era demasiado alto, que los Fuso de X-Trasbot son demasiado altos para la escala Master Beast, porque tienen prácticamente la altura de Optimus. Fíjense, Optimus son 25 y este tiene pues 23 y medio, casi 24. Entonces son demasiado grandes, tenéis un poquito más pequeños. No es que sean mucho más grandes, pero tenéis un poquito más pequeños. Entonces este Bullhead en teoría debe ser bastante más pequeño que Optimus. El Animated era bastante más pequeño que Optimus, pero claro, es que este tampoco es un Optimus Animated. Entonces es complicado discernir si la escala es correcta
o no. Para mí en principio es demasiado grande, pero vamos a decir que es escala Masterpiece, porque este Artfire es escala Masterpiece más o menos, lo dicho. No vamos a discutir por un centímetro, no vamos a discutir. Es escala Masterpiece más o menos. Yo prefiero que la figura sea un poquito más grande antes que más pequeñas, como pasa con Starscream Masterpiece, que es enano, realmente es enano. Es muy pequeño. Entonces, digamos que es escala Masterpiece, aunque es un poquito más grande de lo que le toca. Pero repito lo mismo, ¿dónde metemos esta figura? No hay figuras, hasta donde yo recuerdo, no hay figuras estética animated, aunque no sea estética total animated, como las diferencias, pero no hay figuras estética animated en la escala Masterpiece. Hasta donde yo recuerdo, no las hay. Entonces es complicado meterlo en una escala. Para mí, pues es escala Masterpiece. Si esta es escala Masterpiece más o menos, pues esta es escala Masterpiece. Pero es una curiosidad, es algo que se sale completamente de lo común y es muy difícil encasillarlo. Es muy complicado encasillar a esta figura. Yo puedo decirles que una estantería puesto con Optimus, pues para mí no desentonaría. Optimus sigue siendo un poquito más grande, no mucho, un poquito más grande, no desentonaría. Para mí no desentonaría. Pero bueno, ya les digo que no es, pues eso, no es lo mismo mundo, no es el mismo universo, es muy complicado hacer estas comparativas en este caso, porque ya les digo, son figuras completamente diferentes. Pero bueno, para mí este Bullhead lo vamos a dar como escala Masterpiece. Y si no les parece bien, pues se van ustedes a aguantar, porque esto es una opinión muy personal aquí. No estamos con la escala Sumbo y es una opinión muy personal. A mí sí que me gusta cómo se ven los dos juntos. Ya dejen ustedes sus comentarios si les gustan cómo se ven o no les gusta cómo se ven con Optimus. En cuanto a tamaño, a estética, pues ya digo que es... Son dos estéticas completamente diferentes. Bueno, $94. Estuvo en $130 en su inicio. Ahora está en 94 miserables dólares. Un 27% menos. Cómprenlo. Cómprenlo porque es una figura muy bonita y en una estantería queda muy bien. No tiene muchos extras, pero estética es muy bonita. Tanto en modo altero como en modo robot, la estética es una preciosidad. Y a poco sean fans de Animated, como es mi caso, pues tiene una representación en escala Masterpiece de este Bullhead, que es una presentación muy diferente. Digamos que es como la figura que está sacando a Hasbro, las interpretaciones que a veces... como Bullhead, que da un poquito de pena su interpretación, pero bueno, es como digamos, eso es una estética diferente, es una reinterpretación del personaje para que para mí queda muy, muy bonito, pero muy, muy bonito. De hecho, el fuso de X-Trashbot, siendo X-Trashbot una lotería, eran muy bonitos y muy buenos, así que cómprenlo, que no se van a arrepentir. Bueno amigos, pues esto ha sido todo, y como siempre les digo, cuenten, 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 y bueno, a comentar. Hasta luego amigos.